Listen, the place behind me, it's the most interesting place I have ever been in my whole life here in Guatemala. Most of the times, when you think about Guatemala, you are thinking of Mayan cultures, ruins, volcanoes, or colonial cities like Antigua. But this time, in the place I'm right now, forget about everything you might know or think about Guatemala. Let me tell you a little story. Back in the days, 15th, 16th century, there was a ship coming from Nigeria full of African slaves. And by luck, thanks God, this ship got shipwrecked in the middle of nowhere in a Caribbean island. It's called San Vicente. So whoever survived from this ship, all the African slaves went to this island and they mixed with the Caribbean locals. So out of nowhere, we have a new culture, a completely new culture, which is a mix of traditions of the West African and the local Caribbeans. And this new culture, with all these crazy influences, it's called Garifuna. And then, when British people went to the island of San Vicente, they were afraid of Garifuna people, so they decided to deport them to Honduras. Then, when the Spanish people came to Honduras, again, they were afraid, they didn't like the power and everything that Garifuna had, so they deport them to Belize. And afterwards, Garifuna people came here in Guatemala, in this little hidden place, which is called Livingston. I'm so excited, guys. I'm so super excited. As you can see, the guy next to me is chilling on his lovely hammock, listening to music. Let's go now to the center. Amigo, disculpa. ¿Todo esto aquí es? ¿Puedo preguntar? Increíble. Madre mía. Es grandísimo pescado. Este es chiquito. Más grande. Aquí es más grande. No. ¿Eh? ¿Esto viene del río allí? Sí. Amigo, ¿es grande? ¿Puedo tocarlo? Sí. Es como muy seco ahora. Sí, estamos secando. Tú lo agarras de ahí, ras, te no. Corta. Oh. Ajá. Sacas. Guys, this is cutting. Sí. ¿Eso es peligroso? Sí. Sí, si estás como nadando, te come. Te corta. Es piranja, ¿no? No. Piranja es diferente. ¿Cómo se dice esto, pescado? Sierra le llaman aquí. Ahí lo están atravesando. Allí, gracias. So now they're gonna show me the process. Oh, tuk-tuk is running. Guys, that's super, super interesting, man. Ahí empieza el proceso. Ahí comienza el proceso. So ahora esto es fresco, ¿no? Sí. Luego pones aquí dentro. Ajá, al agua. ¿Por? Para sacar la sangre. Está aquí todo. Ahí está. Con sal. Con sal. Todo esto es sal allí. Ajá. Muchas gracias por todo. Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Bien, man. Bien. Hola. Wow, guys, check this out. I don't think this is a pool. Pero, ¿qué es esto? Una pila pública, no es una no piscina. Es pool, no es piscina. No es piscina. Una pila pública donde la gente entra. ¿Puedo verlo? Es público, amigo. Ah, entonces esto es gratis. Sí, puedes tomar agua de ahí. ¿También beber? ¿Se bebe? Sí, para beber llevamos eso. ¿Puedes probarla? Sí, voy. Gracias. So guys, here, this is drinkable water. Mira, tú trabajabas allí ayer, ¿no? Te recuerdo. Y aquí lavan las ropas. Sí. ¿Y aquí es gratis? Sí. Somos así, mira. ¿Eso aquí qué haces? ¿Pones? Pongo ahí. ¿Y esto agua va así? Aquí. So from here goes there, guys, in this little thing. Así. Wow. Y después así. Esto es como Japón. Es jabón. El jabón en polvo. Así. ¿Todo en las manos? Sí. Uf. ¿No es difícil? No, ya estamos acostumbrados. Todos los días, ¿no? Sí. We complaining en Europa, estamos, no puedo limpiar una camiseta con mis manos, es difícil. No, aquí solo con manos trabajamos, lavando la ropa.
Guys, this is insane. So there was everything on their hands. And we're complaining in Europe, man, about the, if the washing machine is fucked up. Imagine that. No, mi abuela lo hace, mi abuela siempre en las manos. Mi mamá está bien, pero yo, nueva generación, la máquina, ah. Ya, yeah, solo máquina. Y aquí hace muchas ropas, ¿no? Por toda la familia. Ah, sí. Uf. Pues mira, está bien, tienes brazo, mira. No, no es como delgadito mano de la Europa que no hace nada. Mira, músculos. En Europa tienen nada, solo pintan los nails, ¿cómo se dice? Las uñas. Sí. Let's try, guys, the little water. Man, amigas, mucho respeto por ustedes que hacen esto, mucho respeto, guys. Lots of respect for this woman. Lo bebo desde aquí. ¿Sí? ¿Es limpio? Sí, es limpio. ¿Seguro? Sí, claro. Let's try, guys, fresh water from the mountain. They say it's fresh. Who knows? We're gonna see tonight. Es normal agua. Normal agua fresco. Es bueno, ¿no? Oh, con Daddy Yankee. Guys, that was fresh water, man. Fresh water. Amazing. Hasta luego. Sí. Man, amazing woman, guys. Amazing woman. So, guys, right now here, this is the center. ¿Cómo estás, bro? We're fucking play on beaches. So, okay. you don't recommend to go Playa Blanca. Don't recommend it to go. It's a piece of shit. It's not a Caribbean. It's just a piece of white piece of beach that they say Playa Blanca. It's a piece of shit. None there. Good. So, you say Greece has better beaches? Greece. Shit, yeah. I know. Fuck. That's why the English, all the people from England, they go right there to go fuck up the beaches. To Greece? Yeah. Entonces, what I should see here? The thing is to see here is the culture, homeboy. You learn a lot more about como why. Como tu pelo. You know. You ¿puedo tocarlo? Yeah. How do you make this? Natural. It's natural. It's difficult to make it. It's natural. For this, how many years? This was long to here. No. I got it. This is elite. This is expensive shit. Yeah, man. Don't you see why they put all the walls, all the barb, cutting wire? Because they're afraid, you know? Ah. Guys, now we're going through the expensive part. Yeah, this is... of Livingston. Yeah. This is prison. You can't... this is private jail. Private jail, look. This is a private jail. That's true. They pay so much money and then they make it's a jail. It's private jail, man. They lock themselves up. I would never live in them place. Never. Your mind not free, you not grow up yet. If you are here, no? If your mind free, then you don't need this. You know them people still young in the mind, they not grow up yet. Immature. They not immature. You say it right, immature. Even me, I'm immature. Huh? Even me, I'm a bit immature. What? I'm immature, I live in a city. Well, why they want to put this? The thing about it, they don't want nobody to come in. They're afraid. That's why they put this. But when they have to come out, I must show you sides where tourists not see. Aquí es un bar. Yeah. But I don't worry about that. I don't drink alcohol. Never? I don't drink it. That's mota? Cigarro, nada? I born high, man. You born high? Yeah, man. Bob Marley. Hey, Guatemala. Manipulation. Money. That when they see you white, that's what everybody, hey, everybody who see you on top with you is expecting money. They see money. So now you expect money from me? Well, no. If I'm going to take you on a Garifuna tour, you're going to have to pay me. To pay you? Yeah, man. But the money does not go for me. To who go? It goes to the feeding program of the black kids here. Let's see. Hola. They... white. They come from America with the... hats. Yeah, man. And they want to come and build church. They gonna build church? Yeah. Ah, you know them?
I know them, but we don't need church. We need help. We don't need church to come. You don't need God, you need money. Fuck, man. We need... They come with new drugs. Jesus Christ drugs. This is where the blacks start living. Here. See, but we live in squalor because the hurricane work wrecked us. Ah, so there the black community lives. Yeah. And there is the Mayan. I'm gonna take you where no tourists go. These are the original houses here of the blacks. These are the classic original houses of the first Garifuque. This is the color of our flag, black, white, and yellow, I tell you, yes. So here are the living more black people or more Maya? See? It's no fucking Maya, look. There's no Maya here. Black, white, yellow, hola. Hola. ¿Cómo estás? Look, all black. This is the neighborhood here. Yeah, man, this is... We used to go from here to go to school. It's not that clear, Belize. Over there is Belize? Yeah, man, see Honduras there? See Honduras, you see the land? So Honduras is there, Belize is there. Hola, amigos. So this is where the black people live here in Livingston. Yeah. Man, your voice, you know what? Your voice reminds me, you know what? Yes. Okay. Amigo. Okay. Where are you from? De Grecia, man. Grecia? Grecia, man. Okay. Grecia. Gracias. ¿Qué es, ¿Qué es esto? Eso se llama Quetzalteca. ¿Es alcohol? Ajá, para echarlo al Gifiti. ¿Es fuerte? No. ¿Qué no es tan fuerte. Gifiti es un vino aquí especial. ¿Local? Local. ¿Cómo es esto dentro? ¿Cómo vodka es esto? No. ¿Cómo? Vodka, no. Vodka, ¿por qué es vodka? No es vodka esto. No es vodka, es Quetzalteca, ahí está el nombre. So this is this is a local drink. Hablas inglés, ¿no? Ajá. So what's the name of the drink? The Vitito. Ajá. ¿Dónde puedo probarlo? Bueno, aquí donde la Miss Mer, si tú quieres, ven. Sí, ¿dónde está el patrón? Él ya se fue, saber qué tiene. O si tú quieres, vamos. Vamos, pero el patrón. ¿Se fue? Se fue, ¿no? ¿Puedes probarlo? Bueno, pero... No, pero vale 10 quetzales el... No. ¿Cuánto cuesta? Yo quiero probarlo. ¿Cuánto cuesta si prueba un chupito? Este. No, pero el Gifiti, ¿usted quiere probarlo? Sí, probar esto. Bueno, vamos. Pero el patrón está enojado que yo... Es cierto. ¿Dónde está? ¿Se fue para allá? Espera. ¡Patrón! Él ya se fue para arriba. ¿Ya se fue? Para arriba se fue, ¿no? Vámonos, hombre. Yo soy de aquí. Yo vivo ahí a la par, ven, si no... ¿Ahí vives? Ahí a la par vivo. Ah. Guys, we lost the señor Philip. And now, ¿tú tu nombre? ¿Ah? ¿Tu nombre? Rivas. ¿Rivas? Uh-huh. Y ahora vamos con Rivas. ¿El señor Philip es bueno, chico? Yeah, sí. Es buena persona. Hola, man. Y no hay racismo, no hay pelea, nada. Hay veces hay racismo, hay pelea entre ¿en serio? Unos y otros. Es como si alguien me dijera a mí negro, pero yo no me tengo que enojar, ya me entiende, vea. Yo no me tengo que enojar. Porque pero otra persona está enojada, ¿no? Otra persona se enoja y se enfada. So guys, now we're literally inside. Bueno, buenos días, amigos. Es otro idioma que hablas ahora. Garífuna, ese es que estamos garífuna. Hablando. No lo entiendo. Here now we're literally inside the neighborhood of Garífuna. There's no tourist here anymore. Hola, amiga. ¿Cómo está? ¿Ella habla español? Sí. Ah, el lato Gifiti, ¿quiere beber el Gifiti? Sí, Gifiti. Nunca he probado, mi amiga. A un Gifiti, puedes sentar. Amigo, vamos a probar. Marita, usted no mule, la tuya te va tú, no mule. Vamos, ya está no hago. Calma, tú. Vas a nada que va tú, lo más que le da los panes ni ya te aquí. Ah, vamos a pasarme en la rojita, la tuya va tú, su gusto es tiempo. Y da los vas a bachar, ni lo voy a pillar. Andate, ya era Maya Capilla, Guatago. Hablemos en español. ¿Qué pasó? Él te estaba llamando a ti. Sí, estaba gritando. Yo estaba haciendo una tour. Y yo lo llevé para acá. Del parque yo vino con el señor haciendo una tour de garífuna. Y de los vas a ver de un día los baguitos de un día. Vamos, ya te lo hago una business. Manina en la mule. Puta, no puede hacer eso. Vamos a gastarme en la rojita.
Now you get nubes, but not that way. No, but it's my fault because I asked him where can I drink the thing. You could have, I could have told you, my intention was to bring you here. Yeah, in the end. But I'm walking you through the culture. Vas a probar el gifty y es bueno. Relájate. Sit down. Pero luego vamos juntos. No, está bien. Quedaron. Sit down. Pues mira, estaba gritando. Patrón, patrón, patrón. Ajá, él y no te... No, pero hay... Fighting. All right? ¿Vos te vas a tener que lidiar no más? No, 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 man. No me guiaste que me hables la wey, wey, wey. No pasa nada, man. Bebo rápido y vamos. Bebo rápido el gift y vamos. Okay, yo le caí bien a él, entonces, bueno, no está bien. No te importa. No, ¿y yo qué voy a tomar, amigo? Baby, yo le respeto a Van Tour aquí. No, 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 man, I was looking for you. No, I was saying, patrón, 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 fin. Más que te buscas. Pero acá me pongo tita, pero... No, yo está caminando. Dale más ahí, un pequeño, un pequeño. ¿Cuánto sale? ¿Tú quieres un shot o tú quieres un flash? No, más mejor el, para que estés bien, ¿me entiendes? ¿Grande? No, el octavo. El octavo, no puede ser borracho con un... No, ¿cómo va a creer? Porque yo soy muy sensible con el alcohol. Oh, siéntate, amigo, siéntate. If I'm drunk, I'm done. Ajá, entonces tú eres de Grecia. De Grecia. No se me olvide, Grecia es a la par de... Es al lado de Italia. Italia, ajá, Italia, España, ¿tú fumas cigarro? Francia. ¿Quieres cigarro? ¿No? ¿Fumas cigarro? Sí, yo soy, yo soy adicto al cigarro. ¿Adicto? Madre me mía. Me gusta el cigarro. ¿Ustedes pues, quieren? Bueno. Man, tú pareces reggaetonero. ¿Cómo? Reggaetonero. ¿No te gusta reggaetón? Me gusta tu hablado. Sí. Un litro, un litro. ¿Puedes ver todo esto? Ese es fino, ese es fino. Vas a... Ese es de Gifty. Ah, ese es Gifty. So this is Gifty. Uh-huh. It's Gifty, huh? Guys, this is the... It's not the mark. It's what inside. So what is the... Is the mix of what? It's herbs from... Palo de hombre, con trigo, clavo, anís, and rum. Eso te va a ser bueno, ¿sabes por qué? Porque mira, porque le hace el nombre, mira. No, de verdad. Y también te activa. ¿Me activa esto? Te activa, pues. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No te miento, ¿por qué te vas a mentir? Yo no te voy a mentir. Eso tiene mezcla de muchas cosas, tiene adentro. Tiene mucho. Ajá, buena mezcla. So this es typical... por eso que yo fui a comprar eso para... Ah, porque ya viene... Y tiene mucho azúcar, ¿no? No es azúcar. No, ¿no tiene azúcar? No. ¿Cómo va a tener azúcar? Porque parece dulce. No, ese de... El bravo. Y pongo uno. Ah, la carbo. Ah, un litro. Y un litro, ¿eh? A ti bien. ¿Qué es litro? Me un águila. He want a beer. Ah, beer. Ah, ¿de qué es cerveza? Mm-hmm. So give him the beer. ¿Cerveza? Ah, tú vas a pagar un cerveza. ¿Cuándo sale? Ese cuesta 20 y el otro 15, 35. Vale, sí. Guys, now we're about to try Gifty, no? Mm-hmm. Gifty. ¿Es bueno? Vamos a preguntar, probar el Gifty. I tried, no? Eres famoso, hermano. No, no mucho. Guys, we tried the famous Gifty. This is a mix of pero loads of things inside. Que yo te di, fíjate. Sí. De verdad, ¿no? Eso tiene muchas cosas dentro. Es buena, buen material. Buen material, good material. Mama, so we try. Usted la gamba reggaeton, calirle en música. Es fuerte, madre mía. Madre mía, es fuerte, guys, strong. Yo le dije. ¿Y tu cerveza, Mao, mejor? Yo le dije a la. Yo compré todo esto, compré. Todo. Compré todo. Ajá, todo, sí. Fuck. Entonces yo le dije. A la tía. primo, gamba. Amigo, es fuerte. Me da un poco de cerveza, madre mía. That's nice. Más frío. Ay. Guys, Gifty is super strong, man. This thing is super strong. I'm not joking. Oh my god. Man, eso es fuerte, bro. Give me 20 que sale so I go buy my drink. Give me 20 que sale so I go buy my drink. You could stay here and drink. ¿20 que sale? Yeah. ¿Para comprar esto? ¿Para qué? For me. Ah, ¿para ti? ¿Nos vamos a seguir? No. ¿Por qué? You stay here and drink. I keep going. No, when I finish this one, we go. Vamos.
Bueno, ¿por qué enojaste? I don't drink this stuff, man. I don't deal with it. Me too. I only want to try it. You could stay here and drink it. No, I'm going to go together. Just give me, let me go about my beer. I'm done with this. I don't want to drink more. I will take it with me. I don't care. I don't care what the fuck you do. I'm out of here. So we go, don't go more tour? Nah, I'm through with that, man. To show me the place. Vamos a ver el lugar que me dijiste que no van turismo. No. Pago esto y esto y luego vuelvo. Ok. Oh, let's go, guys, because el jefe got angry. Bro, lo siento por antes, man. You could have told me that, man. All these fucking guys just want a reason for drink all fucking day. To drink. You know, so they take you and introduce you to the liquor, and that's what they have you fucking doing, is drinking, because that's what they want. To drink. You tolerate them and they're fucking bullshit. I mean, I don't know, man. I see a guy. But I'm telling you, man, all these, that's why as soon as they introduce you liquor. Late. Because this is what they eat every fucking day. All day they drinking. So you come like a fucking Santa Claus. Oh yeah, come, yeah. They don't work. All they do is sit there and they drink. Don't work. Sorry, man. I don't have time to tolerate that bullshit. They're young. That's what gets me mad. Fuck, if they look for food for their kids, it's okay. But all they sit there and drink. And you come and you, yeah, I'll pay. They like that. So they want you to sit there and just keep paying and they just drink. No, I don't pay more, man. I'm not stupid. Why I pay? Because, guys, yeah, 20... but give them money to feed their fucking kids. Don't give them fucking alcohol. They want everything free after you giving it to them. They don't want to work. Pero como viven si no trabajan? You see any work here? Oof. That's why I told the maniac like a fucking faggot. You're a punk. Ah, that's why you were pissed. I forget fucking pissed. I rasta man, you know, fuck with you. Go with that. Y aquí estamos. Pero aquí veo que todos te respetan, ¿no? Everyone respects you here. That's why I told him about his ass right there. I said, when you were shouting, fucking nothing stupid, man. But when you're shouting, no one said anything against you, just listening. They won't. Everyone respects you, you know. If you shout, they listen. They don't say nothing. This is what I saw. No one went against you. They're just listening. That they know what I'm talking about. See his kids here? See all his kids here? He's not attending them. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola amigo, ¿cómo están? Buenas tardes. These are the houses, guys, of the people. Yeah, I didn't see this place. This is where all of us live, man. Everyone lives here, no? Yeah, these are the classic houses, no? I get pissed off and a fucking asshole over here, man. I walk with this fucking man and this man can drag this man for a drink alcohol, man. Huh? Look. Gifty. Okay. Qué enfadado. Oh. Was that nice, no? Cantado, amigos. Okay. Aiga. Buzan nahi ne bidunar. Guys, they speak their own language, man. That's so weird. Hola, amigo. Okay. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Sí, amigo. Oh, todo bien. Todo bien. Madre mía. Estropea. This is how they clean the clothes, no? So this is the classic house. Man, it looks like similar to Greece. In this is new. This is after the hurricane. This is new. Our house here was wood. Aquí es la casa dentro. No, man. You can't go in there. It's private house. You have to respect them. It's private, yeah. You have to respect the people house. ¿Y allí tienen teléfono y todo? No, telephone, we don't have that. You guys... ¿Tienen teléfono aquí? Uh-huh. Ah, ¿tienen teléfono? ¿Eh? ¿Internet no? No. ¿Internet no? No. Fuck.
Gracias, amigo. Oh, I didn't see it. Es el jefe, ¿no? Es el jefe, va. Patrón. Va, sí. Patrón. Guys, everyone respect him. Even though he got angry with me and the other guy, people still respect him. Esto. Yes, sir. Hola, man. And here the people, what are they doing for a living, most of them? Fishing? It's not the use of being fish, but problem. No more fishing. And what they do? Most of the time fucking drink alcohol. But how they buy the alcohol? They put together. When tourists come, they're happy to see them. Oh, this, that, come to drink. The tourists pay, they happy. So they don't care about growing something on their own? Grow. I don't know. Oh, man. Get up, go to the park, pick up some tourists, show your culture, do something. They don't do that. They want to sit on the table and look big time at straight. Oh, one beer. So they're 20 years old and they don't want to work, and you are 69 and you won't take me around. Man, I think now he's right. I think now you're right. You are 70. I've been doing this for years. You know? Even me for that, I was like, okay, let's drink a beer here. Okay. Oh my god, I feel bad now. Right into the fucking trap, right into the hand. I was in the trap of the mouse. I was the mouse. Yeah. The gringo mouse. Then he sweet you. Oh, I like you, man. You talk like I and I'm looking at this ass. So it's all fake. It's all for the fucking fake. Yeah. This is the center of our town. Oh, this is America flag. That's our flag. The USA flag, why? Because a lot of people live in the US. Why, guys? This is the proper place. Same thing. Same thing. Beer, alcohol. Same thing. Same fucking thing. So you hate alcohol and people sitting there and doing nothing. That's all they fucking do. They sit, they share their little money, they put it. Beer, alcohol. Same thing. Everywhere. And they don't care about growing something, bro. They don't care about doing nothing. When they get from there now, they're hungry. Then they look. So what they do? If they don't have money, what they do? This. Waiting for the tourists. The people send money to them from America, their family. Really? You know? Man, he's angry with them, man. I think he's right, guys. Hola, amiga. They're drinking. Hola. So even though you are proud of your culture, at the same time you are angry with the new generation. Is that true? That is not like when we were growing up, we were moving, we were fishing, right? They don't like me because I don't. Because you tell the truth. Then the wives come, we run the feeding program. They say, oh, the kid have nothing to eat, man. Then I look. And where's the dad? Oh, I come here on this. Drink. So they're waiting for the gringos to bring the money. Charities and everything. You see this? This is why we can't give it. Come on. But he's not gonna pay. You the one not gonna pay. Fuck. So he said, my friend, where you from? When I turn around, where the fuck you go? I go find you in the bar. I said, man, what the fuck you doing, man? That's why he was angry, man. I feel like a mouse now. Naive Greek guy, my friend. I am trying to tell you what's going on here, but you're not listening to me. Guys, I think he's right, man. I almost got scammed there. I mean, the guy was good, you know, he just gave me a beer. The drink, the local drink, but I get what he's saying. He has a lot of points. Those are pigs. No way. They're huge. This dog fighting the pig. The pig doesn't care. Look. They're fighting the pig. Oh my god. There's a fight between pig and the dog. And the pigs are afraid of the dogs. Madre mía.
¡Madre mía! ¡Fuego! ¿Qué es esto? ¿Puro? Sí, puro. Esto es grandísimo, amigo. Sí. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Yo te lo... Esto es de Cuba, ¿de dónde viene? Espera. ¿Dónde va a estar todo abajo? Aquí, más arriba. Es de Cuba, es de aquí en Livingston. ¿Qué curo es esto? ¿De Livingston? Sí, de aquí en Livingston, es puro. ¿Dónde lo compraste? Aquí en esa tienda, ¿eh? Esa tienda, ¿eh? ¿A dónde? En la tienda de amigo. ¿Allá? ¿Y cuándo sale? Dos. ¿Dos que sale? ¿Es bueno? Man, they left me alone. Hola. I don't even know where. Well, patron is. He told me wait here, and I'm here in the neighborhood of the Garifue. Guys, I didn't expect those as options. Obviously, I'm not gonna trust the guy 100%, but from what I saw, from little things, I think he had loads of points. En el hola señor, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, estoy esperando el señor Felipe Simón. ¿Cómo se dice? Felipe Flores. Me parece que sí. Está allá, no sé. ¿Tú qué edad tienes? ¿Ah? ¿Y qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Ah, 65. ¿65? ¿Y trabajas allí en el Embarque Farm? En la mundo. ¿No te duele nada? No. ¿En serio? Sí. Madre mía, en Grecia, 40 años, ya están cansados. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Ya están sentados bebiendo. A mí no. ¡Mira aquí! ¿En serio? Esto pesa mucho, ¿no? Ah, sí, eso me pesa. Guys, that's a heavy thing. The guy goes like this, 65 years old. Respecto, amigo. ¿Dónde trabajas? En la Muna. ¿Qué es la Muna? Sí, la Muna. ¿Y qué haces? Limpiando eso, ¿no? ¿Cuántas horas al día? 80. ¿Al día cuántas horas trabajas? Casi como 8 horas. 8 horas, ¿no? Sí. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Sin día libre? Sí. ¿Domingo solo? Por duro. Hay veces que trabajamos el domingo, a veces que no. Respecto, amigo. Respecto. That's insane, guys. Suerte, amigo, suerte. Wow. You saw, guys? This guy is 65 years old, and he's Maya, and he's working. So this makes me think that maybe Mr. Patron, Felipe, maybe he's right. I don't know. You were right, man. All the Mayas are working. Everything. All Maya. Yeah. The Garifas are on the houses by the beach. By the drinking? No, man. What? So there's no one place that owned by Garifu? No, nothing here owned by Garifu. Nothing? If you see Garifu not here, they're sitting down. But you know what's funny? Because everyone who comes here wants to see Garifu, so they have the leverage. They have the leverage, yeah. But we don't use it. They would have been making the most money here. But we don't use it. Even me, I came here to see Garifu. Didn't come to see Maya. But it's not being used. I'm the only one. I'm the only one tell you. From the time you come yesterday. Walk around. I'm the one that tell you come see the culture. No one else. Thank you. Sien. Okay, thank you. Bro, thank you very much. All right. Man, Señorita Claudia convinced me to do for the first time in my life trenzas. Y más primero solo dos. I'm afraid I don't want to do the whole head, guys. I'm afraid. Ay, amiga, esto duele, ¿no? Que van pegaditos. ¿Y estos trances vienen de tu cultura? ¿Mi cultura qué? ¿De qué cultura va a venir? Siendo que yo soy la Garifu. No sé, lo hacen porque en Europa también. No sé. No es igual. En Europa no sabe trenzar. No sabe en Europa. No sabe. ¿Y tú esto dónde aprendiste a hacerlo? En la cabeza de mis hijos. Ah, ¿lo haces también a ellos? Pues sí, claro que sí. Hopefully it's gonna look good. If it doesn't, who cares? I don't have a girlfriend. ¿Ya está listo? Ya está. ¿En serio? ¿Qué crees? Que yo voy a estar ahí 3 horas. ¿Y haces 2 más, crees? ¿Y hago 2 más? ¿Y parece mejor o no? Pues no. Ay, ay, ay. ¿Esta vez? ¿Está mejor ahora? Ahora sí. Vale. Entonces, ¿estamos bien así? Ajá. ¿Cuánto cuesta? 60. No 50. No, 60. ¿No 50? 60 para
La vida, ¿verdad? La vida. Así es. Guys, please let me know in the comments from 1 to 10 how much you rate me. Please forget about if you like me or not. Just tell me about this, whether you like it or not, from 1 to 10. If it's completely shitty, I'm gonna remove it tomorrow. Lastres Garifunas. This is a typical restaurant of food from the locals, Garifukenos. I already ordered my food. It's a typical food here. I wanna see how it is. Hola, amigos. Hola. ¿Cómo están? Amigo, aquí el pescado es fresco. ¿Manda? ¿El pescado es fresco? Sí. Ah, es fresco, ¿no? Sí. ¿Y qué pescado es? Se llama calma. Calma. Calva. Es bueno, ¿no? Sí. Vale, lo veo. ¿Te gracias. ¿Te va a gustar? Hola, señor. Hola, hola. ¿Todo esto es tuyo, el restaurante? Sí. Ah, toda la familia, ¿no? De todos. Uh-huh. Sí. Yo hablo griego. Griego. Soy de Grecia. Ah, soy. ¿Sabes Grecia? Griego. Está. Ticanis. Ticanis. Ah, ¿hablas calá, griego? Calá. ¿Hablas griego, men? Porque solo esa. Sí. Está bien, está bien. Gracias, amigo. Bueno, gracias. Food is here. Check this out, man. Check this out. Proper local fish from the Caribbean Sea. Rice with beans and salad. First thing we do is always add some lemon, man. I love lemon. Remove the things. And now let's break it into pieces and taste. The proper fish caribeño. It's salty. Guys, it's nice. It's very soft. Very, very soft. What about the rice with the beans? Guys, that's super tasty. Honestly, looks so simple, rice and beans, but they put something inside. I think it's the butter. Totally worth it. And guys, all this comes with a price of 80 quetzales, which is $10. Fair enough. It's done. It's done. It's done. Ya está bien, creo. Okay. Sí. Thank you. Mira, muchísimas gracias. Te lo juro, la muy buena comida. Tengo que ver así, para arriba. Sí, mucho leche de mi madre, mucho leche. Cuando tenía. Madre mía, guys. I'm here, I was just chilling here in this little chair. This lady, what's her name? Lovely me here. Lovely me here. Lovely. Tu nombre es Lovely. Ah, en serio. Miss Lovely wants to finish my hair with a better price. The boy is crying. The mother is making the hair. Me eres muy guapo, ¿no? Gracias, amigo. Guys, now I'm a complete garufena with this hair. I think I like it. Let's ask the little girl here if she likes it or not. Amiga, ¿te gusta o no? ¿Horrible? Mejor antes, ¿no? ¿Cuál? Es que ella no es trenzadora. Ella no es, ¿no? Lo veo. Eso no, esto no es, no es profesional, ¿no? No. Pero no importa, o sea, eres turista. ¿No te gusta? No. ¿No te gusta? Mira, honestidad, transparencia, at least. Sí, transparent. Tiene estilo. Flow. Sí, exacto. ¿Y que todo? Sí, tiene flow. Sí, tiene flow. Sí, un poco. ¿Tú manejas esto? Sí. ¿Me das vuelta? ¿Cómo? ¿Me das vuelta? Pero estoy trabajando. ¿Cuándo termina? My little friend here, in this little shop, is gonna give me a quick ride to the beach. A ver. Uf. Recuerdo que a mi mamá es lo mismo. Ay. She says I'm fat. ¿Cómo? Y tú me dices que yo soy gordo. No eres gordo, pero eres alto. Y peso como 100 kilos. O sea. Madre mía. Ah, no. ¿No, que no te gusta? Es que no me gusta. Pero cuando puedo subirlo en 4 meses vas a ver que es nuestra experiencia por siempre. Ah, bueno, eso es. Por eso. Me, es horrible. Pero tiene flow, ¿tienes? Tengo flow. Te dejo acá y sigues grabando. Ya no tienes cosas. Salió con sus amigos, dice, pa' matarla. Ah, aquí comen. Aquí estoy. Y ahora bajo así. Sí. Ah.
Muchas gracias. ¿Tu nombre? Me olvidé tu nombre. Yasmín. Yasmín. ¿Tu nombre? También me olvidaste. Tim. Ah, Yasmín. Sí. ¿Me seguiste en Instagram, no? Sí. Ah, te sigo también. Ok. Gracias. What a lovely girl, guys. She gave me a ride. And now, I'm gonna check with my new style, the new flow, J Balvin flow. I'm gonna check the little beat. Man, actually, guys, I like it. Even though it's a bad job, still, it's worth it. Amigo, esto es horrible, ¿no? Me lo usa una chica, pero no es profesional. Me lo hizo, te lo doy. No, es malo, ¿no? Sí, no muy bueno, pero ahí tengo dos chicas que lo hacen. No, ya gasté dinero en sí, dos es chicas. Cierto. Ya gasté sí, chicas, ¿no? Yo soy maestro de música, cariño. ¿En serio? Sí, ahí tengo mis tambores. Ah. Mis también. So que así con así, de real. Garífenas Music, Garífenas, ¿no? Lo digo siempre, ¿cierto? Garífenas. Garífenas Music, guys. ¿Con tu nombre, amigo? Luis Marcial. Encantado, Tim. Ok, bienvenido. Sí, te grabo y... Ah, sí, nosotros nos vimos allá por la playa, tú venías... Antes me viste, ¿no? Ah, allá por la playa. Creo. Nos saludamos ahí, sí. Hola, amigo. So, guys, this is the proper Garífena Music. Luis, arreglenos bien para que él sepa cómo es realmente las... Okay, guys, this is the third time I'm gonna have... La tercera vez, en una hora, tercera vez. No, ella sabe peinar. Sí, lo sé, me dijo, yo creo a usted y a ella, chica, sí, no lo cantan, sabía. Cantan, cocinan, o sea que son... Entonces casamos. No se quiere casar conmigo para que me vaya. Hasta se casan. ¿Esto caso? ¿Sí cocinas? Saben cocinar. ¿También? Sí, cocinan gastronomía, comida típica, garífuna. Pescado y todo, ¿no? Sí, tapado, raizambín. Guys, this is the proper Garífuna experience, man. Music, música real. En real, tranza, ¿cómo se dice? Tranza. Danza. Esto. A trenza. A trenza, no tranza. Crazy. Crazy, crazy. Yes, yes, yes. Crazy. ¿Cómo se dice? Tambor. Tambor, Garífuna. Tambor. Tambor, Garífuna. Oh, you bonito. ¿Es bueno? Yes, tengo muy bueno. Tengo flow. Como J Balvin. Muy, muy, muy bonito. Mentira, mentirosa. Traccionera. Traccionera. No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa. No, amigo, yo no traicionera. Yo sé buena. Mentirosa. My name is Veronica. My name is Paula. No, her name is Veronica. No, yo. A tuyo, Veronica. Yo. Y ella, Paula. Yes, yes. No sé cocinar. No sé lavar. Tiene que llevar a una de ellas. ¿A quién quiere? ¿A quién quiere? A mí o a ella. La una que no es traicionera y no es mentirosa. ¡Oh, rayos! Una que no es accionera. ¿De qué haces afuera? Una que no habla, pero hace. A la gorda, hace. A la gorda o a la flaca. Yo soy gordo. ¿Qué es flaca? Como de. Flaca, ¿sí es? You can wear a la gorda o a la flaca. A ver, ¿ya está listo? ¿En serio? No. Mejor muy tengo bueno. Flow, J Balvin. Oh, tú, Ozuna. Ozuna, Ozuna baby. Por eso somos... yo me quiero casar contigo, irme. Casar. Ah. Eso es clásico, ¿no? Wow. Pura cadera, ¿no? No. This is the classic Garufe dance. ¿Yo también puedo? ¿Graba? Claro. No. Es una cadera, ¿no? Sí. Así. Así. Ahí está. Es difícil, ¿no? Bien. Es diferente, ¿no? Yeah.
Oh, eso es difícil, eso es difícil. Guys, this is insane. Guys, this is the way they used to dance 400 years ago, and even now. Qué locura, man. Privada experiencia. Sí. De todo, ¿no? Totally worth it. I love this place so much here in Guatemala. I love you, Tim. I love you. I love you too. I love you, everyone. Te lo juro, muchísimas gracias, ¿no? Espero que la haya pasado bien con todos nosotros. Sí, siempre, no, 1000%, 1000%, porque era pura casualidad. Espero yo estaba caminando. Que nos lleve aquí, ve, en su corazón y en su mente. Muy sentimental, ella va. Mira, que la más. Hablador, ahora tiene más emoción. Tiene más emoción. Porque dijo que nos vamos a casar. Muchas gracias por todo, ¿no? Sí. A la gorda no, solo a la flaca. Porque yo me la flaca. What an incredible day. Amazing day. I don't remember how many things did I experience today. I don't remember. I have to watch the video back. And I have to say confidently, I love Livingstone. It's an amazing, incredible, spectacular, memorable place that everyone should visit. And I'm telling you, if you come here with an open heart, an open mind, you're gonna meet the people and you're gonna have an incredible experience. I'm not joking, guys. I love life. I'm so happy to be here. So blessed to meet these lovely people. And I love you too. Thank you so much for watching. See you guys. Yoo-hoo!